Windows 7 nos ha dado mucho, y estoy seguro que lo seguirá haciendo, como Windows XP lo hizo durante la primera década de este siglo y continuó un poco más a lo largo de los primeros años de la segunda década del mismo. Estoy seguro que marcó a más de una generación. Sin duda alguna, sé que muchos terminaron su carrera universitaria, su preparatoria, su secundaria e incluso primaria, hicieron jugosos negocios, platicaron con el amor de su vida, escribieron grandes obras literarias, jugaron épicas partidas en sus videojuegos favoritos e incluso se convirtieron en aquellas personas que se habían propuesto a sí mismos que serían cumpliendo metas nada sencillas que sé que saben que no hubieran sido posibles sin esta joya de sistema operativo. Joya que hoy, desgraciadamente, pierde un poco de brillo, ya que Microsoft ha decidido después de 10 años, 2 meses y 22 días al día de hoy, 14 de enero del año 2020, terminar definitivamente con el soporte de esta versión de Windows. Así aún se puede leer en la página oficial de Microsoft, en la cual aparece también un video donde una amable persona nos explica a grandes rasgos y sin tecnicismos de qué se trata. Página y video que seguramente desaparecerá en algunos meses, por eso es importante que se inmortalice de alguna manera. Sin duda alguna, es importante puntualizar que cada vez que una versión de Windows termina su soporte, el reto siempre será el buscar protección para el sistema operativo, ya que gracias a todos estos años de maravilloso soporte por parte de las marcas de software, hardware y los mismos desarrolladores de Microsoft, se ha construido un sistema fuerte, estable, muy compatible y seguro, características que por su naturaleza hará que muchas personas lo sigan utilizando, ya sea en casa o en su trabajo, incluso en un cajero automático o en una caseta de peaje. Esto obviamente durante los años de transición, ya que como todos sabemos, los sistemas operativos algún día deben de salir de circulación pública gracias a la operación de la vida misma. El futuro siempre nos alcanza y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Sin duda alguna, sé que aún habrá opciones de protección contra malware por parte de algunos desarrolladores independientes dedicando este esfuerzo a este tan especial sistema operativo por algunos años, ya que lo que conocemos hoy como el panel de seguridad de Windows en la versión 10 de este sistema operativo, lo conocíamos en Windows 7 como Microsoft Security Essentials, el cual seguirá recibiendo firmas de malware para combatir amenazas futuras compatibles con Windows 7. Esto lo asegura el empleado de Microsoft, Mike Cure, en los blogs de soporte de la misma empresa. Sin embargo, no se menciona por cuánto tiempo y que, en opinión de este servidor, no será por mucho, pero al mismo tiempo aconsejo que lo sigan utilizando hasta que puedan actualizar a versiones de Windows más recientes, como Windows 8.1 o Windows 10. Solo asegúrense que dicho salto sea lo más pronto posible, ya que, como es usual, los creadores de malware están como depredadores esperando a miles de presas en las épocas de transición entre sistemas operativos para, entre otras cosas, extorsionarte, robar tu información, simplemente molestarte o todas estas fechorías en un solo pero potente ejecutable. ¿O acaso ya se les olvidó el devastador ataque de WannaCrypt en los últimos años de la década pasada? Comiencen a preparar la mudanza, amigos y amigas. Recuperen toda esa información tan importante. Actualicen su hardware o intenten instalar Windows 8.1 o Windows 10 en su computadora. Muchos no lo saben, pero estos sistemas operativos actuales pueden correr y muy bien en tu computadora antigua, entre comillas. Si no lo haces, solo actualiza ciertas partes para que lo pueda hacer. En mi canal y en YouTube en general existen videos que pueden, además de entretenerte, ayudarte a realizar lo anterior sin afectar tu economía. Pero recuerda que no está mal no saber todo. En caso de que lo requieras, puedes acudir con un profesional. Recuerda que estoy disponible aquí en el área de comentarios de YouTube, en Instagram y Facebook para responder tus dudas. En la descripción se encuentran los enlaces a mis redes sociales. Únete a la comunidad si así lo deseas. Yo te lo agradezco enormemente si lo haces. Y en fin, si todo esto no funciona, recuerda que también puedes armarte o que te armen tu propia computadora de escritorio completamente nueva o con piezas usadas. No hay ningún problema en eso. Comprar una computadora de escritorio o portátil, usada o nueva, obviamente la de escritorio ya armada, pero con lo necesario para correr
lo actual. Aquí en YouTube puedes conseguir consejos y trucos para hacer todo lo anterior. Bendito seas, siglo XXI. Y si no te interesa el tema de las computadoras y solo necesitas utilizarlas, en mi opinión y como último recurso te recomendaría el comprar una computadora nueva de marca en una de esas compañías enormes con muy mal servicio técnico. Ojo, que solo es como último y realmente último recurso. No dejaré jamás de agradecer a todos aquellos desarrolladores de software y de hardware todo su esfuerzo para crear y mantener obras maestras como lo es Windows 7. Y más que ser esto un adiós, es un homenaje muy merecido para este sistema operativo y a todos los que participaron en él, incluyendo el componente más importante, el usuario final, es decir, todos nosotros. Espero pronto sumar a las decenas de miles de veces que he instalado y utilizado este sistema operativo otras cientos de miles de veces más. Que esto, lejos de ser el final de una época, es el inicio de otra. Gracias y hasta pronto, Windows 7. Gracias, Microsoft. Gracias, Steve. Gracias, Bill.